Penitente, habéis acabado con el sufrimiento de la cantaora. Su cante lo formaban las propias voces de todas las almas que reposaban en este lugar. Sus historias, sus tragedias, sus llantos, que fluían a través de su voz, creando melodiosos ecos, creando una copla de tinieblas. La voz de los muertos, Isidora.